Hola a todos, soy Fran Martí de este mi canal Trail Running Senderismo. Hoy os quiero comentar que voy a crear la nueva sección de temas de la despoblación de Ademuz y de la serranía. Un poco para incluir el tema de la despoblación que sufren estas dos comarcas de la Serranía y Rincón de Ademuz. Porque yo estoy metido en la plataforma Serranía Rincón de Ademuz sobre el tema de la despoblación, que incluye no solamente grupos políticos, sino cualquier persona o asociación relacionada con el tema de la despoblación, como 07 Rural a la Valenciana, que estoy también apuntado en esta asociación de la despoblación. Empezando con el evento que ya sale en el vídeo anterior, pero que en el vídeo anterior hablé de dos eventos, en esta ocasión del evento de un evento que es de Titaguas, sobre la plataforma Serranía Rincón de Ademuz, que vamos a hablar de todas las dificultades y problemas que hay, tanto de la despoblación como de los que vivimos en Ademuz y en la serranía, que se llama Encuentro Ciudadano, para que cualquier persona, asociación o agrupación o grupos social o político o de cualquier actividad relacionada con lo que he dicho, puede aportar su opinión, ideas, proyectos, propuestas, para ver para ver cómo solucionar todos los problemas que hay en Ademuz y Serranía, empezando por el tema del negocio y el trabajo, como las infraestructuras típico carreteras, ferrovial, etcétera, etcétera. Para que esté bien comunicado y puedan venir empresas o negocios o crearse ese negocios para que puedan tanto exportar como importar o incluso a nivel interno de las comarcas de Ademuz y Serranía y entre municipios y mismos municipios puedan haber ese negocio. También el tema del consumo de energético, en plan ecológico renovable. Que haya un consumo que cualquier persona particular o empresa o negocio pueda pagarle, sea fácil pagar, que no le sepa sea un esfuerzo y un motivo para poder, uno de los motivos para poder cerrar o irse a otro sitio. Bueno, que quería comentaros eso. Sección despoblación de Ademuz y la Serranía. El evento que os he dicho de Titaguas, Encuentro Ciudadano, que es en el centro social a las 7 de la tarde del sábado 24. Poco para que la gente de toda esa zona tenga la voluntad y el compromiso de dar su opinión, propuesta y lo que le surge en ese momento. Animar a toda la gente, no quedaros en casa con la opinión de que no hay solución. Sí que hay solución siempre y cuando haya voluntad y ganas. Un poco animaros en ese sentido, que no deis por hecho de que no hay solución o la única solución es lo mismo. Siempre hay solución y se puede cambiar de solución. Siempre que haya voluntad, compromiso y ganas. Bueno, ¿qué era eso? Un poco explicaros tanto la sección como el evento de Titaguas del día 24 a las 7 de la tarde del Centro Social del Encuentro Ciudadano de Ademuz y Serranía, de la plataforma Serranía y Rincón de Ademuz, que estoy apuntado, más o menos, para que daros esta información. De aquí me despido y si os gusta mi canal, mis vídeos, eso, suscribir, me gusta.
ver los vídeos y compartir. Que tengáis una buena semana. Que dan lluvias. Estamos lluvias hasta aquí. Bueno, nos vemos. Hasta luego a todos.